Mejor voy tras ella. Esto me pasa por ser honesta. Justo en la mandíbula. Bueno, Nambi no está lejos. Menos mal que traje calmantes. Pero claro, quedaron en la 4x4. Que sea lo que sea. ¡Despacio! ¡Despacio! Bueno, al menos aún tengo dignidad. Prueba por aquí. Ah, bien. Mejor así. Santo cielo, ¿esa es Nadine? Oh, ahora sí que está involucrada. Necesito alcanzarla. ¿Señales de ellas? Nada aún. Bueno, manténganse alerta. Deben estar escondidas por alguna parte. No pueden haber ido muy lejos también. Ah!
Oí que el C4 se lleva bien con los APC. Apoyará ese APC. Nadine, ¿estás bien? Ahórratelo. No avanzaremos si estos nos siguen buscando. ¡Vamos! Despejado. ¿Quieres ayuda? Aquí vamos. De nada.
Me mentiste en la cara. No te mentí. Simplemente omití la parte de Sam. Increíble. Mira, Asaf nos lleva ventaja y debemos apurarnos. ¿Debemos? Ay, maldición. Mira, yo... ¡Vamos, dilo! Ok, las cartas sobre la mesa. Necesito tu ayuda. Debiste pensar en eso antes. Y si quieres el colmillo, también la mía. Mira, me equivoqué. ¿De acuerdo? Así es como pides disculpas. Bueno, si te mantiene concentrada, claro. Escucha, las dos tenemos algo que perder aquí, ¿no es cierto? Para que quede claro, mi prioridad es el colmillo, no Sam Drake. Y tampoco lo eres tú. De acuerdo. ¿Qué estás haciendo? Me aseguro de que no nos sigan. ¡Ah! ¡Qué buena idea! ¡Oh! ¿Qué fue eso? Exactamente lo que sonó. ¡Oh! ¿Qué demonios están haciendo? Toman atajos. ¡Qué condena! ¡Oh, wow! Los reyes llevaban a su gente a estos túneles. ¿Qué? No encontramos la entrada, pero sí la puerta trasera. Bueno, parece un pozo escalonado. No te importa. ¿Viste eso? Ahora sí. ¿Con permiso? Las explosiones deben haber provocado el derrumbe. Tranquila. Está bien. Perdón, niña. Te vamos a sacar de ahí. Vamos, solo un poco más. Espera, espera un momento. Tenemos que bajar. Téngale calma. ¿Me hablas a mí o al elefante? A ambos. Despacio. Calma. Despacio. Bien, entonces. ¿A dónde nos lleva? A donde quiera. Toma. ¿Quieres un poco? Aquí tienes. ¿Una más? Buen provecho.
Mira, yo... no soy muy buena para tratar con gente. Eres una maldita egoísta. Sí. Tienes razón. Soy una maldita egoísta. Sí. Es bueno que lo digas. Bueno, ¿escuchaste eso, papá? Parece que heredé algo de ti. ¿Qué le pasó a tu padre? Era de los que nunca se daban por vencidos. El Ministerio de Cultura ofreció financiar una más de sus expediciones. Porque esta vez dijo que estaba tras algo grande. Siempre estaba tras algo grande. Pero asaltaron su campamento y... las autoridades lo encontraron semanas después. Y esta porquería es lo único que tengo de él. Lo siento. Ah, sin dudas. Él tomó su decisión. Y... escucha, Fraser. No tienes... ¡ah! ¿Qué está haciendo? ¿Se viene de encima? ¡Pues que se detenga! ¿Crees que hablo en elefante? Que estaba tan afligido. Oye, sobre todo esto de Sam. Mira, lo entiendo. ¿Está bien? Yo también tengo problemas que solucionar. ¿Y si nos olvidamos un poco de esto? Bueno. Trato. Vamos. Bueno, si hoy no logramos nada más, al menos reunimos a una familia. Sí, solo mantén la distancia. Tienen una cría con ellos. Bien. Dame. Tomaré esta. Ah. Bien, gracias. Muévete un poco. Así está bien. Ahora, ve hacia allí y saca la mano. ¿Qué? Así es seguro acariciar a un elefante. ¿No hay de qué? Salah luchando contra el tigre. Creo que vamos por buen camino. Tiempo, pero los elefantes son más pequeños de lo que creía. Tal vez estés acostumbrada a los elefantes africanos. Estos son elefantes indios. ¿Y la diferencia? Son más pequeños, con orejas más pequeñas y un cráneo con una especie de estructura doble. Qué bueno que Asab nos dejó suministros. Toma lo que necesites. Buena idea. Aquí arriba.
la escalera. Veo luz a través del agua.